Hola, estamos en la parte de robótica extrema. Estamos contactando a... ¿tu nombre? Lenin Núñez. ¿Y el nombre de tu equipo? Mechanic Gear UPTC. Ok, ¿de qué se trata este evento? Bueno, este evento es una competición mundial. Nos envían ciertos parámetros y ciertos elementos para hacer un robot. De lo que se trata es que todos con los mismos elementos hagamos diferentes diseños e innovemos para pasar al campo de la competencia y hacer unos ciertos puntos y un juego de estrategia que se mantiene. Perfecto, preséntanos a tu equipo, por favor. Bueno, en nuestro equipo está Sebastián Zarabanda, está Lady Merchan y está nuestra compañera Patricia Forero. Entre todos nos encargamos de algunas partes. Ellas están también dedicadas en este momento a la parte que es mecánica y nosotros nos estamos dedicando a la parte de programación. ¿Sobre qué programan? Estamos programando en C++. Okay. De lo que se trata la parte de programación es que en el evento hay 20 segundos que es autónomo. Es decir, el robot trabaja solo y hace sus puntos solo. Y el resto de tiempo de los 2 minutos 20 segundos, o sea, los siguientes 2 minutos, se trata de que el robot sea controlado por un usuario, un driver. En este caso, el driver soy yo. Ok, ¿cómo van? Bueno, vamos muy bien, estamos trabajando en la parte de programación, que es una parte dura, por lo que el escenario, hasta ahora estamos familiarizándonos con el escenario. Perfecto. En esta parte, los robots tienen que buscar la manera de resolver ciertos problemas que se les colocan, algunos segundos de manera autónoma y otros controlados por un driver, por un conductor. Último consejo para el resto de participantes. Bueno, un consejo para el resto de participantes sería que trabajar en la parte de estrategia. Pues aquí en este momento muchos de los otros participantes tienen estrategia diferente a nosotros, que son levantar los 4 puntos. Y en nuestro caso es levantar de a uno, pero podemos acceder a lugares más rápidos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, que estén bien.